Hola, hoy comenzamos trabajando con ejercicios funcionales. En este primer trabajo, como veis ahí, trabajamos abdomen, piernas, glúteos. Haremos 8 repeticiones. Prestar bastante atención en la técnica para no hacernos daño en las lumbares y no sufrir sobrecarga. Cuando bajes, caminas con las manos e intenta llegar a hacer una plancha. Que no se baje la zona lumbar del todo, es decir, que hagas una plancha, una línea completa con tu cuerpo, con tu espalda y piernas, y elevas la pierna hacia arriba manteniendo muy fuerte los abdominales y sintiendo el trabajo de glúteos para notar cómo los trabajas. Al elevar la pierna también debes tener cuidado en la zona lumbar, mantener fuerte el abdomen para que esa zona, la zona lumbar, no se te arquee. Vamos con este segundo trabajo, en el que también estamos trabajando brazos, abdomen, piernas, glúteos y más los oblicuos. Bueno, la posición es muy parecida. Desde la plancha haces ahí una bajada con pirámide y elevación de pierna, girando un poquito el cuerpo para implicar los oblicuos. Cuando bajes a hacer la plancha, ten especial cuidado en no bajar demasiado la zona lumbar, y al hacer la pirámide empuja tu espalda y tu cuerpo entre los brazos, es decir, ahí empuja tu espalda entre los brazos, y así consigues también hacer un estiramiento muy bueno de la espalda y fortalecerla también. En este ejercicio, aparte de fortalecer, también implicamos el estiramiento de la columna, de la espalda y de la zona posterior de las piernas, gemelos, isquiotibial. Bueno, cambiamos ahora de ejercicio, trabajamos ahora en supino, brazos, glúteos, isquiotibiales, abdominales y cintura. Bueno, en esta primera subida implica glúteos y los isquiotibiales, pero tienes que elevar mucho la cadera hacia arriba, sobre todo para notarlo en los glúteos, y apretar fuerte glúteos y abdominal también. Aquí al elevar brazo y pierna contraria, abdominales y oblicuos. Aquí en esta parte, al elevar la cadera, flexiona un pelín los brazos, flexión y al subir estíralos para implicar también tríceps. Ahí flexionar, estirar un pelín los brazos. En este ejercicio que hacemos oblicuos, si no eres capaz de conseguir el equilibrio, puedes hacerlo con la cadera en el suelo, es decir, sentada y hacer el gesto igual de tocarte el pie. Vamos ahora con un ejercicio más específico de abdominales y oblicuos, y también trabaja un poco el flexor de la cadera. Es muy sencillo. Sentados sobre nuestros glúteos, vamos a hacer giros llevando codo hacia la rodilla contraria al máximo. Mantén el ombligo muy fuerte hacia adentro, como si lo quisieras pegar hacia adentro, hacia la zona lumbar, y mantén ahí las 32 repeticiones sin parar. Es un ejercicio muy bueno para abdomen oblicuos. Y estos son los 4 ejercicios para esta semana. Suscríbete para seguir mis rutinas, que subo todas las semanas una nueva sesión, o haz clic para ver abdominales plancha 5 diferentes. Nos vemos la próxima semana.